El apagón del día martes 14 por la noche no fue responsabilidad de Electrosur. Este corte se debió a una falla en la estructura de la subestación Los Héroes, que transmite energía eléctrica a las diferentes empresas como Electrosur. La falla se originó en una de las barras que provee de energía eléctrica a la empresa Minsur, así lo indicó el responsable de imagen institucional de Electrosur, Daniel Quiroz Castro. Que la línea que une la subestación Los Héroes, en la zona del campo de la Alianza, hasta el proyecto Minero Pucamarca, esta línea tenía una falla, y producto de esta falla en esta línea, toda la barra, en la cual estaba también Electrosur y Eje Sur, se desconectó. Al desconectarse esta barra, obviamente la línea que viene hacia Tacna, hacia la ciudad de Tacna, tampoco tiene energía y se corta todo el servicio eléctrico en toda la ciudad de Tacna, hasta la zona de Pachí y Calientes, y por otro ramal hasta La Llarada, porque recordemos que la subestación Tacna, que es de propiedad ya así de Electrosur, distribuye la energía hacia el parque industrial, y de ahí obviamente hacia Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y la zona del Valle Viejo, la zona del centro a través de la subestación Tacna y hacia La Llarada y Los Palos. La falla se dio en esta estructura que está en la subestación Los Héroes, que como indico es una barra de energía en la cual empresas toman ahí energía para poder utilizarla como tal, y que obviamente una línea de esta empresa minera ha hecho que esta falla repercute en toda esta estructura y nos quedemos sin energía en Tacna. El corte de energía duró 2 horas, en los que la población tacneña estuvo en total oscuridad a la espera de que la energía eléctrica volviera a sus hogares. Al respecto, Daniel Quiroz manifestó que hechos como el apagón pasado escapan a la responsabilidad de la empresa, debido a que ellos son solo distribuidores de la energía eléctrica. La población, obviamente, nuestros clientes firman un contrato con Electrosur, ¿no? Y obviamente desconocen lo que puede ocurrir en otros campos, ¿no? No es nuestro campo el tema de la transmisión. Entonces, a nivel de transmisión o generación, Electrosur no está facultado para hacer otras funciones porque es distribuidor. El problema se ha dado en transmisión, ¿no? Entonces, es un problema que escapa a nuestras manos y a nuestra responsabilidad, y no podríamos hacer nada en transmisión nosotros porque no es nuestro objetivo de negocio como tal, de acuerdo a la ley, ¿no? Si fuese un problema en nuestros transformadores, obviamente que tenemos que hacer lo mejor posible para reponer el servicio y tratar de que no vuelva a ocurrir. Pero ya cuando ocurre una estructura fuera de nuestra empresa, que tiene que ver encima con un giro de negocio distinto al nuestro, en el cual no estamos autorizados para poder realizar, no tendríamos en este caso una acción que realizar inmediata, ¿no? Nuestra contingencia siempre es recurrir al COES, tratar de que se solucione el problema más rápido posible, coordinar en este caso, que son las acciones que nosotros realizamos, y comunicar a la población, ¿no? Una manera de compensar estos hechos que afectan a la población será el descuento en el recibo de luz por las 2 horas que se dejó de brindar el servicio. Y en caso de cualquier duda, la población puede llamar al número de Fonosur. Así lo señaló el responsable de imagen de la empresa. Sí, la normatividad indica que hay una compensación. Obviamente es un descuento en el recibo de consumo. Eso lo indica la normatividad, así que eso va en el recibo de consumo, ¿no? Como descuento, esas compensaciones por dejar de brindar el servicio. Que tenemos un número que es Fonosur, el 583316, que siempre está a su disposición. Obviamente ustedes dirán a veces que no les contestan a la brevedad que ustedes quisieran. Bueno, también recibimos, por ejemplo, en fallas como anoche, las llamadas de toda la ciudad, ¿no? Tenemos 4 operadores, 5 operadoras y también un sistema de respuesta automática para algunas personas, pero a veces en fallas tan grandes, obviamente no se puede dar abasto para todos, pero sí, por lo general, Fonosur sí se da abasto a otros tipos de emergencias menores. Así que siempre está Fonosur, está también la empresa para comunicarlo a través de los medios.